Vale, supongo que, esto, o sea, como he avisado anteriormente, en el anterior capítulo y demás, estaba desvaneciendo la imagen. Supongo que ahora está volviendo la imagen, así que supongo que este es el inicio de otro capítulo, porque yo sigo jugando y demás. Así que bueno, vamos a acabar el combate por aquí. Menos mal que estoy atento a, los tiempos que estoy haciendo, para saber cuándo empiezan y cuándo acaban. Que me dijo Alex Goodman, en plan, deberías hacer un saludo y una despedida. Y digo, a mí me gusta más en plan como cliffhanger, un poco acabar el capítulo, que se desvanece y luego empieza el otro en medio de un combate o algo así. Pero bueno, yo qué sé, lo iré haciendo como me salga también. Vamos a matar a las gilipollas este con un combo de 6-7 escaleras ascendente, con combo finisher de elemento viento. Y se va al puto pozo con 69 de daño. Parece que tienen 60-65 de daño, por lo que estoy calculando ahora. Vale, buena experiencia. Galletas saladas que nos sirven para revivir a algún aliado. Aunque ahora mismo no tenemos. Vamos a probar la llave que encontré en los aposentos de Lord Rodolfo Vic. Y aquí está Sela. Rodeada de dos Magnus. Uno de ellos creo que era para subir de clase a Sela. Y el otro, el segundo como finisher, que creo que era destello de luz o algo así, de Sela. Así que vamos a tener que ir a una de las flores azules a subirla a nivel 2. Estaría bien. Aunque no vamos a poder hacerlo antes del combate contra vos. Que... es una pena no haberlo traído en el capítulo anterior, porque era, ha quedado otro capítulo de transición prácticamente, pero bueno. Quick. Vamos a ver qué le pasa a mi Mai. Hey, Sela. Sela, ¿estás bien? No te importa una mierda, Sela, no te importa una puta mierda, pero te las he encontrado de casualidad. O porque yo sabía que estaba ahí. Y la vas a salvar. Pero en realidad no te importa una mierda, ya lo has demostrado. Ah, Kalas, ¿eres tú? ¿Has venido a buscarme? No, no ha venido a buscarte. He ido yo a buscarte. Yo, el espíritu protector, Vic. A Kalas se la sudas completamente. O sea, le sudas infinito la polla. No te muevas, que te desato. Sí, sí, queda bien, hijo de puta. Si fuera por Kalas, le daría una patada en la boca y le diría, que mañana te van a ejecutar, que me he enterado. Venga, hasta luego. ¿Cómo estás? No te importa, tío. Fatal, dame un momento, por favor. Se ve que el momento no lo va a durar mucho. Mi madre, tú también has venido. Gracias, no te preocupes, se me pasará. Vale, se habrá echado una curita o algo. Ah, ya estoy mucho mejor, sí. Se ha tirado algún Magnus de canteo. Muchas gracias por venir, Vic y Kalas. Y Mimai también. Eso es. Mimai, déjame adivinar. La única razón por la que has venido es para rescatar a Sela, obviamente. A ver, el pavo este, Mimai, sabe y tal, y Kalas es gilipollas. O sea. Y encima le traigo a caballito. Ande que te follen. Quick. Ahora, os traduzco el idioma Bolivrin, que no lo sabéis. Kalas eres gilipollas, ha dicho. Bueno, Sela, ¿qué se propone el Imperio? ¿Qué pasa con ese Magnus brillante? Mejor lo hablamos luego, sí, porque es un spoilerazo que flipas y no te lo van a contar al principio del juego, porque estamos al principio todavía. Ahora tenemos que recuperarlo. ¿Me ayudarás? Creo que hay que decirle que no, porque tu objetivo es matar a Jaco. Pero de hecho es lo que hay que decirle. Pero es que a mí me suda la polla ahora mismo. Eso es. Y no se ha quejado Kalas. Bueno, iremos contigo. No se ha quejado, pero es que, claro, aquí para saber qué responderle si te has pasado el juego es mucho más fácil. Y ha respondido bien, pero está claro que lo que quiere escuchar Kalas es, no, tengo que ir a por Giacomo. Y aquí nos vuelve a pedir confirmación. Bueno, no nos da una selección de sí o no, pero nos ha... En fin. Es que son demasiadas spoilers que no puedo decir, tío. ¿Quieres ir con Kalas o conmigo? Con Sela, obviamente. Ahí ha dicho, Kalas es gilipollas, voy contigo.
Obviamente. Mira cómo. O sea, esta ilustración me encanta, loco. En fin, tengo que hacer una captura o algo. Ah, me lo suponía, obviamente. Bueno, pues en marcha, ya era hora. Vale, recordad que cogimos leche de vacuerca y la teníamos por aquí. No, no llegué a coger más. Bueno, pues aquí, si llegamos hasta aquí con la leche, se nos hubiera transformado en queso. Y vamos a necesitar el queso en la cocina de la mansión. Pero no hemos traído la leche, así que no tenemos el queso. Necesitamos queso y yogurt. Vale, hemos cogido el Magnus al caudón, que es para... sirve para subir a Sela a clase 2. Y aquí creo que era otro finisher de Sela. No, Magnus explosión de Cronos. Un ataque de tipo tiempo. Vamos a llamarlo de tipo Cronos. Hay un otro que dice: Rodolfo, eres un pringao, no te aguanta ni tu mono. Joder. Vale. Eso aquí en España vas a la audiencia nacional por una de esas. Pero bueno, te meten un puro que flipas. Bueno, y el soldado ese que le follen. Me ha cazado claramente, pero tengo inmunidad de Dark Souls por abrir puertas. En fin, pero estos me los como. Pero ahora tenemos a mi personaje favorito, Sela, que es mucho mejor que Kalas. Creo que no me da suficiente con esto para matarle. Tenía que haber con BA1 más, aunque jodiera la escalera y demás. Bueno, si tiene 65 sí que lo mató. Aunque se ha cubierto una. 61. Vale, sí, está claro que tiene 65 de vida. Vamos a hacer un 4-5. Ah, vale, está en clase 1, así que no puede con BA3. Qué putada, Sela. Tenía que haber atacado al otro, entonces. Vale, necesitamos una flor azul, pero antes del boss no va a haber ninguna, así que vamos a tener que pelear contra el boss con Sela en clase 1. Bueno, y el tío se ha curado, aquí no vamos a gastar nada. Debería hacerle alguna foto a estos soldados para... Aparte de que es uno de los Magnus de 2022, para ver con cuántos Magnus acabo, para también venderla y luego sacar pasta. También tengo que curar a Kalas, que está bastante low, pero bueno. Este está a punto de morir, así que... ¡Wow! Acaba de salir un combo de los super especiales, de los del espíritu protector. Vamos a verlo. Y esto le va a quitar 300 por lo menos. 125, bueno, tiene resistencia al fuego también. Pero vamos, que sale al, o sea, que nos haya salido y haga, sea un ataque elemental de 90 de fuego, está rotísimo. Y aparte, gratuito totalmente. Vamos a hacer aquí un 6-6. Y acabamos con este también. Vale, los dos al pozo y vamos a ver qué contiene esta habitación. Vale, vamos a coger yo creo que la foto. Aunque los plátanos verdes estaban bien. Y aquí no había absolutamente nada. Vamos a ver el cajón. Vale, bueno, una daga de hielo no está mal. La vamos a equipar, de hecho, porque el boss que viene ahora es débil a los ataques de agua. Así que vamos a quitar, por ejemplo, el cuchillo. Espera, no, esto no es el inventario. Hostia puta. Vamos a quitar... estoy quitando demasiadas defensas, así que... voy a quitar el... Lo malo es que el bambú joven quita muchísimo más que las espadas. Habéis visto como el brote de bambú que recupera 45 PS evoluciona en un bambú joven que quita 22 y mis espadas quitan 4, 8, 12. O sea, ahora mismo la mejor espada que tenemos es un puto palo. Vamos a quitar... vale, 3 y la daga de hielo que tengo. He quitado un 3 y es un 1. Vale, voy a tirar un 1 entonces y meto el 3. De hecho, voy a meter esta espada larga, que es un 5, por una espada corta que mete menos. Y voy a cambiar esta defensa, que es defensa 22, por alguna defensa de estas, defensa 10, por el escudo. Y ya de paso voy a meter más defensa de agua, porque el siguiente boss nos hace daño de fuego, creo recordar. Así que vamos a quitar la chaqueta de cuero. Siempre me pasa lo mismo, al salir. Vale, ya de paso vamos a meterle un montón de Magnus de agua a todos los que tengan a Sela. Tenemos de hecho una tromba de agua en level 2.
Debería quitarnos manos de fuego. Pero le voy a quitar todas las defensas. Me ha cambiado. Y le voy a meter también el... Sí, le voy a quitar todas las defensas. De hecho, le voy a meter esta defensa de agua para que no esté muy jodida. Vale, le voy a quitar el comando de voz y el cross se lo meteré... Bueno, de hecho, esta luz la tengo que meter. La voy a cambiar por la de nivel 1 y creo que no tengo nada más así interesante. Bueno, sí, esta defensa que debería meter... Vale, que le fue bien. Vale, vamos a ir tal cual y vamos a tirar para la derecha. Pues sí, sí que teníamos una flor azul, así que ahora todas las defensas que le he quitado a Celeste las vamos a poder meter, porque va a subir de clase ahora mismo. Y creo que no voy a guardar, porque no creo que me... O sea, no me va a matar ni de coña el boss. Así que bueno, vamos aquí a subir de nivel, vamos a rezar. Kalas no puede subir todavía de nivel, me he saltado algunos combates y demás, pero Sela puede subir 5 niveles, recordad que no la tenemos desde hace mucho y que está a nivel 1 todavía, o sea, va a subir mucho más que Kalas incluso. Eso quiere decir que Kalas estará quizá en combate de subir de nivel, pero bueno. Y vamos a subir de clase, así que ahora tenemos 5 huecos más en el mazo y vamos a poder meter todas las defensas que he quitado, incluso algún Magnus más ofensivo. Voy a meter 4 defensas y el Magnus de viento que no pude meter antes. De hecho, primero... Joder, siempre me pasa esto. Voy a darle los Magnus de constelación que tenga a este tío, a ver si me da alguna tromba de fuego nivel 2 o algo así. Para luego no tener que estar rehaciendo el mazo otra vez. Vale, entregamos fragmentos. Ah, vale, no tenía ninguno, ¿en serio? Hostia, yo creía que tenía 2 más, pero bueno. Vale, vamos a ir a por el boss, que ya está muy cerquita ese boss. Vale, tenemos que investigar también esta puerta. Obviamente por la derecha esas estatuas no nos van a dejar pasar en principio. Y debería, creo que... Ya que no estoy grabando, voy a usar algún kebab para curar a Kalas, que se me había olvidado que estaba muy low. Voy a usar un par, de hecho. Para esto sirven las curaciones de... Que siempre os digo que las compréis en las tiendas, porque cuando estamos en medio de una cueva o lo que sea, de una zona, obviamente no podemos recuperarnos full vida yendo a una tienda, porque no habrá. Y jugárnosla a curarnos dentro del combate es arriesgado, porque tienes que estar dentro del combate. Entonces es importante llevar kebabs de estos para curarnos fuera de combate, ¿no? Y como nos curan con porcentaje, aunque no usemos ninguno a lo largo de todo el juego, cuando lleguemos al final y tengamos kebabs de esos de los que curan poco, nos van a curar un montón porque curan por porcentaje. Así que los kebabs que compremos al principio no sirven para el final. Un kebab está bueno siempre. Lo resumo así. Vamos a ver cómo no nos dejan pasar con esto. We can get past these statues. Vale, ha subido a azotear por aquí. Debe haber alguna forma de pasar por estas estatuas. No te preocupes, yo les vi abrirlas cuando me trajeron. Tienen un botón detrás. Hay un interruptor en la panza de cada estatua. Pulsándolos a la vez desbloqueas el mecanismo. ¿Found it? Que también puedes pasar por debajo de las espadas y ya está. O yo qué sé. Aquí yo tengo una duda, porque 1, 2, 3 y le pulsas, o 1, 2 y lo pulsas. Siempre, bueno, eso es cosa mía. Sí, a la azotea. Es que... No, espera, yo quiero ir a la habitación. Vale. Me ha pasado más de una vez con un colega. Lo de a la de 3, sí, bueno. Aquí es la cocina donde os digo que vamos a necesitar la leche y el yogur. Por eso yo juraría que en otro capítulo había cogido leche para cuando lleguemos aquí ya se hubiera transformado en yogur o en queso. Y aquí nos van a pedir yogur y queso, que yo recuerde. Ya estoy harto, desde que esa legación, o sea, delegación o no lo sé, del imperio viene a esta mansión, he tenido que prepararles todas las comidas, pagando nosotros, claro. Eso te pasa por tener un jefe pussy. Aquí los bolibrines, a ver. Uy. Luego os contaré algo de los bolibrines, que es en plan...
Quick. Vale, nos hemos enterado todo. Vale, vamos a hablar con estas dos, que son las que nos piden. No me puedo creer que se haya olvidado comprar el... Que se me haya olvidado comprar el yogur favorito del señor. ¿Y qué hago yo? Ahora me va a matar, pobre de mí. ¿Qué hago? Ahora se nos abre el este de Magnus Multiusus, pero no tenemos yogur, así que le vamos a dar agua estancada, que nos va a decir no. Qué raro, ¿dónde lo habré puesto? ¿No nos habremos quedado sin queso? Pues sin queso no voy a poder terminar el plato principal. Servimos una salsa de tomate casera muy especial y no sabe igual si no lleva un poco de queso. Por casualidad, ¿no llevará la salsa un poco de queso? Fiarte de queso ajeno, bueno. El caso es que, bueno, me acordaba bien y como no hemos traído... De hecho, si cogemos dos leches a la vez, una se va a transformar en yogur y la otra también. Entonces, tenemos que venir en diferentes tiempos. Esto está pensado para hacerlo de otra forma, digamos. No tenemos ninguna de las dos cosas que no podemos controlar. Y vamos a seguir por aquí. Tenemos toda la... se nos ha olvidado completar el mazo de Sela, así que... Vamos a meterle luz, viento y las defensas que le quité. De hecho, que le falle, le voy a meter otro de luz y a tomar por culo. Siempre me pasa lo mismo. Vale. Vamos a continuar, que se viene lo bueno. Seguimos por el principio del juego, lo que pasa es que me estoy alargando un cojón y demás. Pero esto sigue siendo el principio, ya os avisaré cuando ya estemos... un poco más avanzados, digamos. Maldita sea, se va, o sea, que se te pira... la Goldova, la nave en la que está Gia, como, pero vosotros tenéis alas. esos dos. El Rodolfo no hace ni media hostia por detenernos. Buah, esta imagen me ha recordado que tengo que subir al canal de Skies of Arcadia, otro RPG de la GameCube que no conoce ni Cristo, pero que es brutalmente bueno. De hecho, hostia, voy a hacer una puta serie de Skies of Arcadia. Uf, brutal. Aunque lo domino mucho menos que el Patent Kaitos. Me lo he pasado y tal, pero es que tiene mucha tralla el Skies of Arcadia también. Así que has venido. Ya veo que no te rindes. Me sorprende que sigas con vida. Coño, ¿no me mataste? ¿No me mataste dos veces? Giacomo, no sabes cuánto tiempo he esperado a que llegara este momento. Llegó la hora de tu venganza. Esto va por mi abuelo y por fin. Voy a matarte, Giacomo. Te ha llegado tu hora. Bueno, se hará lo que se pueda. Vale, vamos a hacer combo 7-6 descendente de elemento luz, que creo que Giacomo es débil a... Creo recordar que Giacomo es débil a la luz y al agua. Al agua 100%, a la luz no estoy tan seguro, pero... Y es resistente al fuego y a la oscuridad. Vamos a verlo ahora. Más 30%, con lo cual es débil a la luz, como decía, y creo que es 50% débil al agua. Lo vamos a comprobar más adelante. 108 en el primer turno, no está mal. Aquí, 1, 2, no tenemos para 3, voy a cortar combo. Al agua también es débil 30%. Así que bueno, recordaba bastante bien las debilidades de Giacomo. Aquí, bueno, no voy a desbriquear. Tengo dos trompas de agua que me vienen bastante bien. Creo que voy a... No, lo voy a dejar así tal cual. Hace ataques de fuego, como habéis podido ver, 60 de daño y 17 de elemental de fuego. Así que las defensas de agua he hecho bien en ponérmelas. Aquí está, primera defensa de agua. La voy a combinar con el 4, aunque me corta el combo 4-5-6. Voy a mitigar prácticamente todo el daño. Aunque me hubiera venido mejor el daño, ahora que lo pienso. Un 4-5-6 con el bambú que quita más. Hubiera sido un combo bastante bueno por el multiplicador y demás, pero... Bueno, me he cometido un error ahí. Vale, nos ha quitado 42 con daño de oscuridad y daño de fuego. El daño de fuego lo hemos mitigado a 100% con el escudo. Y con la escalera hemos mitigado un poco del daño global, así que está bien. Vale, 4-4 de agua. Qué putada no poder hacer dos dobles. Lo voy a dejar así. Si tuviera un grado de clase más, hubiera hecho 4-4-3-3 y hubiera salido dos iguales por dos. Que hubiera hecho bastante, pero 77 está bien. Vale, vamos a hacer... No me la voy a jugar a escalera, vamos a hacer 6-6. Vale, y luego 5-4 descendente con oscuridad, aunque le quita menos.
Defensa de fuego que no va a hacer mucho. Aquí tengo un 2-3-4 con oscuridad, lo voy a dejar así. Aunque no voy a defender. Vale, agua, 3-3. Lo voy a dejar así también. Luego oscuridad no le quita mucho. Aunque tengo que desbriquear. Espero que ataque a Sela para desbriquear un poco. Porque si no voy a tener que juntar elementos y no me hace gracia el siguiente turno. Aquí, bueno, escalera 2-3-4 con combo finisher, pero la oscuridad es resistente ya como ella. Vale, menos 30% de daño porque es resistente, aún así le hacemos 110, con una escalera de más 28%, está bastante bien. Vale, vamos a defender con 1-2-3, aunque debería usar esto para mi daño, el 2-3 con ataque de agua y tal, le hubiera quitado bastante, pero aprovechando para mitigar todo el daño posible también está muy bien. Todo el daño de fuego me lo como con la espada de agua y me como casi todo el físico y con el 21% solo nos hace 8. De vez en cuando está bien también hacer escaleras defensivas, aunque sacrificamos un poco del daño. Aquí no he conseguido desbriquear el mazo antes del turno, así que bueno, lo puedo combinar con plátanos pochos y un 5, vale, no está mal. Lo que me jode es que ahora con Sela no tenemos curaciones, porque el bambú se me convirtió en el palito que pincha y los plátanos se me han convertido en plátanos pochos, así que se me ha podrido toda la curación. Bueno, ¿con qué las con galas todavía tengo, pero voy a gastar un turno por si acaso, pero ya como debería estar a punto de morir. Si conveo con esto me hago daño, así que... Vale, nos curamos 90, eso es prácticamente a tope. Y aquí no voy a desbriquear. Me están llamando por teléfono ahora, loco. Ah, no puedo cogerlo. 640-01. Hostias, casi digo un número de teléfono. Ah, me suena bastante, no puedo cogerlo ahora. Estoy en medio de un combate contra vos, aunque podría hacer edición, pero me da pereza, que llame en otro momento. Vale, vamos a... Vale, defensa por aquí, 3. Voy a utilizar el rayo de oscuridad para desbriquear. Voy a hacer el combo largo. Voy a tirar la tromba de fuego también porque tiene resistencia a estos daños. Y estos plátanos no están pochos. Bueno, he desbriqueado bastante el mazo en este turno, aunque Sela se va a comer una buena hostia. ¡66! Bueno, bastante. Aquí podría hacer un 8-8 de elementos más o menos que le hacen daño, pero voy a hacer primero 7-8. Lo voy a dejar así. 72 de daño. Me estoy rayando con la llamada. En fin, vale. 4-5. Esto le hace menos daño porque es de la oscuridad, pero es un ataque de los de los de Espíritu Protector, así que lo voy a hacer. Que salen muy de vez en cuando. Aparte, aún así le va a quitar bastante, yo creo. 138. Aún siendo resistente al daño de oscuridad y teniendo defensa de oscuridad, le ha quitado muchísimo. Vale, aquí necesitamos una foto de Giacomo que se va a vender por pasta. Y luego podemos hacer... De hecho podemos hacer un 6... Ah, no, vale, la tormenta azul acaba combo. Es que putada, si no podíamos hacer escalera de 6-7-8. Bueno, haremos escalera de 6-7 igualmente. Aunque me da miedo matarle sin hacer la foto. Vale, vamos a hacer 8-7. Ojalá hubiera sido un 6. Lo voy a dejar así para no matarle. Le tengo que hacer la foto primero. Antes lo digo, antes le mato. Me cago en su puta madre. Qué putada, gente. Le tenía que hacer la foto porque se vendía bastante cara. Muy, muy, muy cara. Y justo lo he matado y estaba intentando no matarle, pero bueno. Ya basta por hoy. El emperador me espera. Estoy seguro de que su magnificencia deseará saber lo que he obtenido. La reliquia de... importantísimo. La reliquia de un dios desaparecida hace mucho tiempo. Tremenda opción, nos meten, que lo podías haber hecho al principio.